Tenemos con nosotros ahora ya en línea al licenciado en Sociología y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel Sibinian es un incansable trabajador solidario por la causa palestina, un gran investigador y bueno, y un profundo conocedor de esta temática. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un saludo, un gusto estar contigo, con José también en este momento. Un abrazo, Gabriel, bienvenido al espacio. Bien, muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Bueno, Gabriel participa en un programa que yo ideé y conduzco por esta misma radio, que se llama De Olivos y Piedras, pero es la primera vez que acá participa en este programa, que es binacional, con tendencia, perspectiva e ilusión indoafroamericana, y que poco a poco lo vamos gestando. El programa tiene solamente 5 meses de antigüedad y pensamos seguirlo el año que viene. Bueno, Gabriel, la idea es hablar de varios temas. Bueno, Gabriel es aparte de la cátedra, está en la editorial Canaán, que publica muchos libros de Edward Said y de otros autores, y que, bueno, despeja muchas dudas de las confusiones que nos crean los medios de comunicación masivos y la acción del sionismo. Cuéntanos algo acerca de la editorial y después pasamos a otros temas vinculados con la actualidad internacional. Sí, es cierto. Nosotros llevamos adelante la obra del profesor Saad Chedid, profesor que lamentablemente ha fallecido en el año 2018. Él había abierto distintos frentes de trabajo. La editorial Canaán fue uno de ellos. Es una editorial especializada en la cuestión de Palestina. Ya lleva aproximadamente 40 títulos publicados de distintos autores, autoras, israelíes, palestinos, judíos de distintos países, y bueno, luego también aquí argentinos, entre los cuales estamos los que integramos la cátedra de Edward Said, con voces, por supuesto, críticas al proyecto sionista que se viene desplegando en Palestina hace décadas, diríamos más de un siglo, si tomamos sus inicios. Y bueno, se complementa con el trabajo que también hacemos en el ámbito académico. La editorial nutre, entre otras fuentes, de la bibliografía necesaria para luego desarrollar los cursos. Y los cursos, bueno, los venimos desarrollando en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2009, que dimos el primero. Ya estamos en este momento dando también un breve curso de 4 clases, en este caso más corto que en otras oportunidades, por la situación universitaria aquí en Argentina. Se pospuso el inicio, pero bueno, además en otros ámbitos universitarios, de formación docente, y en distintos espacios de la sociedad civil argentina, de la sociedad política, e incluso más allá de nuestro país, hemos sido invitados en distintas oportunidades a países vecinos, al Uruguay, a Chile, estuvimos en Colombia. Bueno, es un trabajo muy intenso que venimos desplegando en principio a partir de la obra del hacedor de todo esto, del artífice, del ideólogo, el profesor Chedid, y luego un equipo de colaboradores que seguimos su huella. Bueno, te cuento que nosotros acá usualmente, en varias oportunidades ya estuvo, está el abogado vinculado a la causa palestina, el abogado colombiano Luis Carlos Domínguez. No sé si lo conoces en tu viaje a Colombia lograste verlo, pero es muy conocedor del tema también. Sí, bueno, nosotros ahí estuvimos en contacto con la gente de la Universidad del Externado,
Básicamente ese fue nuestro contacto principal, estuvimos una semana dando clases allí. Bueno, luego nos agarró la pandemia porque había una serie de proyectos a desarrollar y lamentablemente el fallecimiento del profesor y también de la rectora de la Universidad del Externado, Lucero Zamudio Cárdenas, y luego, insisto, el fallecimiento de ellos, la pandemia hizo que se truncaran esos caminos, pero seguimos en relación con el Comité de Solidaridad con Palestina en Colombia, bueno, también con la propia Embajada de Palestina, allí tenemos contactos y con la comunidad también palestina, árabe, muy buenas compañeros, compañeras, amigas y amigos allí nos han quedado y bueno, seguramente retomaremos en algún momento las tareas pendientes. Bien, yo voy a un tema recurrente, pero me interesa, a pesar de que pueda parecer una reiteración, puntualizarlo para que clarificar bien. Diferencia entre judiofobia, antisionismo, conceptualización de cada uno, antisionismo, y diferencia entre víctimas y victimarios del holocausto a la creación del Estado de Israel. Que enfoques un poco todos esos temas, vos que sos claro en tus conceptos, para que reafirmar lo que siempre planteamos, tanto vos como yo, como José Gerardo González, mi coequiper. Sí, es como vos decís, Santiago, es claro, pero nunca está de más reiterarlo, porque hay todo un chantaje construido a partir de establecer como sinónimos, palabras, categorías que no lo son. Y a partir de eso, lo que se pretende es censurar las voces solidarias que hoy son más urgentes que nunca en favor del pueblo palestino, ¿no?, que está padeciendo hoy. Estamos presenciando la etapa de exterminio, particularmente en Gaza, de un proceso social genocida que lleva décadas, y no podemos bajo ningún punto de vista, por un deber ético, moral, político, humano, quedarnos callados. No lo hacemos nosotros, por supuesto, pero están los dispositivos de este chantaje que pretenden que denunciar a un Estado, el Estado de Israel, que está cometiendo un genocidio en las tierras palestinas, un genocidio que está siendo investigado por la Corte Internacional de Justicia, un genocidio que ha sido denunciado por distintos estamentos de Naciones Unidas, la Relatora Especial para los Territorios Palestinos Ocupados en Derechos Humanos desde 1967, Francesca Albanese lo ha denunciado, funcionaria que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, en definitiva, un genocidio en curso, ¿no?, que violenta la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Bueno, la denuncia a ese Estado, la denuncia a la ideología y al movimiento político que le ha dado origen, que es el sionismo, que es una ideología que ha sido supremacista desde su propia concepción. No basta más que leer los textos fundacionales del sionismo, del propio Teodoro Herzl y luego de sus distintas líneas que han desarrollado este proyecto hace décadas, hace más de un siglo en Palestina, y uno se dará cuenta que están imbuidos del orientalismo, que es un discurso racista, un discurso xenófobo, discriminador, para con los pueblos palestino, árabe y oriental en general, y también islámico, por supuesto. Bueno, censurar, criticar, fustigar, denunciar a un Estado y a la ideología y al movimiento que le ha dado curso, luego, a partir de este chantaje retórico, se pretende que uno esté hablando de una comunidad religiosa, étnica, cultural, como quiera definirse el judaísmo, porque el judaísmo tiene distintas posibilidades de definición. Básicamente remite a una religión, por supuesto, pero luego esa religión se dio en el seno de comunidades que han desarrollado culturalmente sus características. Entonces hay quienes hablan de una cultura o de un conjunto de culturas que abrevan en el judaísmo, las culturas y los colectivos étnicos ashkenazíes, sefaradíes, mizrajíes.
Pero bueno, una cosa, insisto, es hablar de un Estado, una ideología, y luego otra cosa totalmente diferente es fustigar o estar en contra o tener alguna animadversión en contra de comunidades culturales, étnicas, religiosas, y mucho menos y más absurdo o tan absurdo como esto, es pretender con esa palabra mal utilizada de antisemitismo, que uno está en contra de todas las comunidades que hablan lenguas semíticas, entre las cuales están los pueblos árabes. Bueno, esto lo tenemos muy claro nosotros. El profesor Chedid arrancaba todos los cursos estableciendo esta deconstrucción, pero bueno, sabemos que el sionismo se monta sobre esto y bueno, trata de silenciar las voces, que por supuesto no serán las nuestras, y le resulta bastante eficaz, porque genera la censura, la autocensura e incluso hasta las persecuciones en términos legales, bien lo sabemos aquí en Argentina, pero bueno, de todas maneras no lograrán callar las voces solidarias con Palestina, mucho menos en esta hora tan trágica. Sí, José Gerardo, querías intervenir. Sí, coincido totalmente con Gabriel. Me llama la atención cómo ya, y esto es información fresca, Santiago Ernesto, ya desde ayer comenzaron a ofertar en las zonas de Gaza destruidas, más aledañas al muro, complejos de apartamentos nuevos que están en construcción. Esto ya te dice por dónde vienen los tiros. Construcciones nuevas para eventuales colonos. Y quisiera que Gabriel nos hablara un poco sobre esa simbología sionista, desde el Nilo hasta el Éufrates, prevaleciendo la estrella de David. Iba Netanyahu meses pasados a Washington a presentar el plan como una especie de nueva ruta y nueva franja del proyecto chino presentado ahí a partir del gasoducto que van a construir ya el Reino de los Países Bajos, Holanda, que es tan imperialista como los británicos, pero que tiene mucho menos pulmón económico, lo ha demostrado aquí en el mundo, estarían elaborando este nuevo mapa geopolítico del Oriente Medio, en el que Israel, no sé cómo haría, para desaparecer el oriente de Egipto, todo el territorio palestino, todo el territorio libanés, parte del territorio sirio y parte del territorio iraquí, para poder establecer esa franja de terreno, llamada no sé cómo, porque tierra prometida no es, no conozco ningún documento histórico que lo avale, jurídico, y quisiera saber cómo ves tú esta nueva versión con esteroides del sionismo de Morogenso desde fines del siglo XIX, hecha verbo por un señor que ni siquiera judío es, se pone la gorrita, pero Bibi Netanyahu no es judío practicante. Quería escuchar al respecto cuál es tu percepción sobre esta nueva modalidad imperialista del sionismo en el siglo XXI. Bueno, no hace más que expresar y que afianzar lo que nosotros sabemos, que el sionismo es un movimiento político que ha gestado este Estado, que no ha definido fronteras en 76 años, y eso no es casualidad. No es casualidad que los niños y las niñas que son educados en las escuelas israelíes no sepan efectivamente cuáles son las fronteras, porque un Estado puede tener problemas limítrofes. Nosotros aquí en Argentina tenemos distintos puntos de disidencia, particularmente con Chile a lo largo de la cordillera de los Andes, pero cualquier niño o niña argentina sabe que el límite oeste de la Argentina es la cordillera de los Andes, la línea de las altas cumbres, bueno, con el Uruguay, me imagino, bueno, con Paraguay, con Bolivia, con Brasil, y me imagino que en Venezuela sucederá lo mismo, más allá de los límites fronterizos en disputa que tiene también el Estado venezolano, pero en el Estado de Israel no sucede así. Hay un libro muy interesante de la investigadora, pedagoga Nurit Peled, que se llama Palestina en los textos escolares de Israel, en donde justamente ella demuestra
Bueno, el estereotipo del palestino, que por supuesto siempre es el atrasado, siempre es el terrorista, siempre es el violento, siempre es el refugiado, siempre son estereotipos negativos, pero también estudia los mapas y los vacíos de Cisjordania, Gaza, territorios vacíos, donde un Estado quedan diluidas sus límites, sus fronteras, y lo ha hecho también Netanyahu de manera absolutamente provocadora ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2023, en donde se presentó, como bien decía José Gerardo, con un mapa en donde quedaban totalmente borrados los territorios palestinos ocupados, que así se los denomina de acuerdo al estatus internacional. Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental incluida, son territorios palestinos ocupados, y eso está establecido desde la resolución 242 en adelante, del año 67, y a partir de ahí toda la documentación de Naciones Unidas. Bueno, este hombre, de manera absolutamente provocativa, en septiembre del 2023 se presentó en Naciones Unidas borrando los territorios palestinos del mapa y estableciendo la pretensión de que el Estado de Israel iba a ser el nuevo nexo entre la economía europea y la economía asiática del Oriente, ¿no?, del Lejano Oriente. Y luego tenemos a este personaje siniestro, un fascista declarado como Smotrich, que habla de lo que estaba planteando José Gerardo, justamente, el tema de, bueno, ha dicho hace unas horas que el año próximo será el año de la anexión de Cisjordania. Son esos personajes que van anunciando lo que el establishment va apuntando hacia dónde se dirige. Habla de la anexión de Cisjordania, pero también habló hace unos meses atrás, no hace demasiado, si no recuerdo mal, en el mes de marzo, de la expansión del Estado de Israel hacia Damasco, incluyendo territorio sirio, libanés, sin ningún tipo de tapujos, ¿no? En la construcción de esta idea del gran Israel en el marco de un proceso expansivo. El sionismo tiene características fascistas, esto lo ha dicho, incluso lo han dicho los palestinos, pero en el año 64, no estamos descubriendo nada. Si uno toma la carta nacional, la carta fundacional de la OLP, va a ver que está caracterizado como un movimiento fascista, y el fascismo es expansionista, lo ha sido. El fascismo italiano, el fascismo alemán, el nazismo han sido expansionistas, han sido supremacistas, han sido anticomunistas, han sido antiliberales, porque al interior de las comunidades judías han sido antiliberales y anticomunistas, más allá de que su ropaje sea una pretendida democracia liberal, pero han sido profundamente antiliberales, anticomunistas, supremacistas, rasgos muy claros que el sionismo ha manifestado desde un primer momento, belicistas y expansionistas. Bueno, ahora están evidentemente desatados y están, en definitiva, dándonos la razón de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pretenden y ahora declaran públicamente desde las funciones del Estado, porque Smotrich es un ministro en ejercicio, confiesan claramente sus planes expansionistas que siempre hemos denunciado. Sí, ahora me sorprende también, Gabriel, cómo llega Bezalel Smotrich a tener el poder que tiene. Era nadie cuando llega de Ucrania, él es otro házaro más de la lista. Y él, como Ayelet Shaker, por ejemplo, la del partido Nueva Jerusalén, Nueva Israel, se llamaba el partido, la que habló de matar a las pequeñas serpientes de los vientres de la madre para ahorrar balas, y este Smotrich, que bueno, que llegó a tener el poder que tiene en este momento, son los sectores más recalcitrantes del sionismo, y con declaraciones infelices, inhumanas, se ganaron rápidamente la atención de Bibi Netanyahu y los llevó al sitial que tiene. Estaba cocinándose entre los neocons gringos con el permiso de los ázaros que controlan allá al Estado profundo ahorita. Estoy hablándole concretamente del secretario de Estado, Anthony Blinken, de sustituir a Netanyahu por problemático para hacer más gradual el proceso de despojo, y el candidato a sustituir a Netanyahu
iba a ser precisamente el ministro de la Defensa, Joan Galán, el mismo día de las elecciones. Yo lo estaba diciendo en otro programa y llegó en este programa casualmente Santiago Ernesto. Y ese mismo día, Netanyahu, ante las diferencias entre ellos, saca al hombre del partido y coloca como ministro de la Defensa a alguien mucho más extremista que el propio Galán. ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Sí, que es una deriva que, más allá de las coyunturas y de los acontecimientos específicos, es una deriva que evidentemente iba a suceder, pero insisto, porque ya está en la matriz. Un proyecto colonial como el que se está desarrollando en Palestina y en el Oriente Medio, en el llamado Oriente Medio, indefectiblemente es violento. Indefectiblemente violento. Luego la violencia tiene distintos ciclos, momentos de mayor escalada, momentos en donde parecería que hay un reflujo, pero es permanente. Entonces, un proyecto de estas características de colonialismo, por tanto inherentemente violento, va a tener los momentos de mayor extremismo que lamentablemente estamos viendo ahora, ¿no? Así que son expresiones coyunturales de un proceso que ha sido constituido de esta manera. Eso es otra de las cuestiones claves en términos epistémicos de cómo acercarse a la cuestión de Palestina. Supongo que la mayoría de los oyentes, si no todos, lo tienen muy claro, pero la perspectiva, más allá de las componentes religiosos, los componentes políticos, las distintas alas que puedan haber al interior de uno u otro pueblo, el israelí, el palestino, los pueblos árabes en general y demás, pero cuando uno analiza, digamos, más allá de quién tenga mayor predominancia en algún momento histórico o en el otro, o hacia dónde se incline la balanza en un momento o en otro, estamos hablando de una matriz colonial que está en despliegue en pleno siglo XXI y por tanto será violenta y cada vez será más violenta. En ese sentido, la expresión de esa violencia es este personaje siniestro que se ha declarado orgullosamente fascista y homofóbico. De eso se trata. Más allá de hoy se llamará Smotrich, Ben-Gvir, en su momento fue Sharon, o en su momento fue Ben-Gurión, la cara será cambiante, ¿no? Netanyahu. Sí, las caras serán cambiantes, más amigables, entre comillas o no, para el occidente liberal, pero el occidente liberal ahora se está dando cuenta, recién ahora parecería, lo tomo como casi una pregunta retórica, ¿no? Recién ahora se está dando cuenta del monstruo que han creado, recién ahora. El sionismo siempre fue esto, solamente es que no había sido visto con los ojos de los palestinos, pero para los palestinos el sionismo fue esto, fue expropiación, fue expulsión, fue implantación de colonos foráneos, utilizando todos los métodos violentos habidos y por haber. Eso fue el sionismo, pero eso fue el sionismo también de Ben-Gurión, del laborismo, de los pretendidos kibbutz, del romanticismo socialista, fue exactamente esto. Bueno, esa deriva, 50, 60, 70 años después, nos trae hasta acá. Y bueno, ahora la cara es este personaje siniestro, luego vendrán otros, hasta que no se acabe con este proyecto, finalmente hasta que como requisito mínimo por lo cual están peleando los palestinos están peleando por su derecho a la autodeterminación en un 22% del territorio histórico. Eso es lo que reclaman y a eso los asiste el derecho internacional, al derecho a la autodeterminación, a la creación de su Estado palestino en el 22% del territorio histórico. Eso es lo que están reclamando. Bueno, ese será el freno inicial que hay que poner a este proyecto, y luego deberán retornar los refugiados y luego deberán repararse por tantos años y décadas de sufrimiento que está padeciendo este pueblo, ¿no? Gabriel, mil gracias por estar, mil gracias por no callarse, cuando no es fácil en Argentina indicar a la lucha de los hermanos palestinos. Aquí en Venezuela es mucho más sencillo, pero no lo es allá. Creo, y tal vez me equivoco, por tu apellido, eres de ascendencia armenia. Claro, y ese es el imperativo ético moral que nos atraviesa, claro, ¿no? Los armenios, claro. Porque con cuatro abuelos que han padecido un genocidio y que fueron abrigados en el seno de los pueblos árabes,
porque cuando ellos son desterrados desde lo que hoy en día es el sur de Turquía, desde el vilayeto de Alepo, desde Cilicia, de la región de Cilicia, quienes recogen a los sobrevivientes armenios son los integrantes de la nación árabe, los sirios, los libaneses, los palestinos. Entonces es simplemente apenas un gesto mínimo, ínfimo, de retribución de esa solidaridad. Y es un imperativo ético que me atraviesa en términos personales. Así que bueno, ese es el motivo por el cual abrigo esta lucha y bueno, la he tomado. Y creo que además de todo, más allá de las pertenencias particulares y nuestras historias personales, es una justa causa humanitaria que merece de que todas las personas bien pensantes y todas las personas nobles y justas también la tomen, ¿no? Bien, Gabriel, José Gerardo, llegamos al punto final del programa. Por ahí otra vez, antes del 29 de noviembre, Día de la Solidaridad Palestina, te invitemos a charlar con nosotros. Muy agradecido por tu presencia, Gabriel, y a los oyentes, hasta el próximo martes, 13 a 15 hora argentina, de 12 a 14 hora venezolana, y de 11 a 13 hora de Colombia y Ecuador. Gracias. Un abrazo, Gabriel, gracias Santiago. Y nos vemos. Muchas gracias. El 19 de noviembre a esta hora por Radio Rebelde. Hasta siempre.